Hola, ¿cómo están? Predicción cumplida 100%. El 10 de abril yo dije que la ley bases esta vez se iba a aprobar por el acuerdo que hizo parte del peronismo disidente con el gobierno. Por supuesto, esos votos son los que hicieron la diferencia para aprobar la ley bases. Yo hoy no iba a salir, no iba a hacer ninguna tirada, pero he recibido cientos de mensajes de mis diferentes redes sociales, principalmente por el tema de las jubilaciones. La ley es un espanto, es volver a los 90, pero aparte tiene artículos que vuelven al siglo XX, a principios del siglo XX. Veremos qué pasa en el Senado. Eso no lo voy a analizar ahora, simplemente voy a analizar el tema previsional, principalmente porque se da de baja la moratoria y se empieza con un régimen de PUAN, que le llaman, que es una prestación universal, a los 65 años. Y se va a cobrar el 80% del haber mínimo, o sea, una miseria, es un gerontocidio esto, porque bueno, pareciera que hay un ensañamiento con las personas mayores, aquellas que les dijeron que se orinaban, para no decir la palabrota, digo, las personas mayores que se orinaban. Bueno, estamos en un tiempo muy oscuro, amigos, muy, muy oscuro, donde el fanatismo y el odio son herramientas del oscuro. Así que voy a preguntar si el Senado va a dar marcha atrás con el capítulo de la moratoria. Las mujeres son las más perjudicadas, puede ser tu mamá, puede ser tu abuela, podés ser vos. Bueno, uno en la vida puede hacer cualquier cosa y lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias, evitar las consecuencias. Entonces, voy a tirar eso, después veremos el resto de las cosas que son un espanto, por supuesto, pero voy a preguntar si el Senado va a cambiar este régimen de hambre para los jubilados, que es un gerontocidio, donde lo que se le pretende dar es poco menos que limosna. 65 años para las mujeres, 10 años de aporte, pagar lo que falta, no tienen que haber renunciado. Bueno, hay que ver después cómo se implementa, pero es una muy mala noticia. Yo lamento que los que tienen que ser oposición y hayan sido votados se han travestido de esta manera y no han cuidado a la población. Hemos tenido una marcha multitudinaria que batió todos los récords de los estudiantes y ni siquiera se trató el presupuesto universitario, que estamos igual que antes. Se han modificado nada del presupuesto universitario. Así que los diputados, que salen mucho en televisión y en algunos canales especialmente, hablan mucho y cuando tienen que hacer algo en el Parlamento, hacen otra cosa de la que dicen. Entonces, es así el travestismo político y todos se reciclan. Todo es reciclado. Entonces, bueno, en un momento fue el nido de ratas, la pajarera, pero bueno, hoy son héroes, lamentablemente. Vamos a preguntar sobre la moratoria, si el Senado va a dar marcha atrás con esta especie de gerontocidio del 80% que le van a dar de la mínima a los jubilados que no es que están así porque quisieron, sino porque existe la evasión y la gente ha tenido que subsistir trabajando en negro. Pero bueno, hay personas que por fanatismo creen que fue así porque quiso, tuvo su propia voluntad. Nadie quiere eso. Pero bueno, estamos en una etapa donde el oscuro
está utilizando todas estas mañas para traer toda esa maldad. Bueno, vamos. Ahora bajo la cámara, amigos. Bueno, y aquí el que me critica, que no le gusta, bueno, que se vaya. Yo estoy ocupando mi tiempo, que ya a esta hora ya dejo de trabajar y yo no tengo ganas de escuchar tonterías. El que no le gusta, que se vaya. Yo no les contesto, no me interesa. No hablo con personas fanatizadas. Yo leo la realidad y leo el tarot. Vamos, a ver si el Senado ayuda a las personas mayores. Bueno, por supuesto que las personas mayores están representadas por la sacerdotisa, que es la memoria, que es la memoria de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Bueno, por las cartas que yo veo aquí, confío con lo que estoy viendo, después les voy a decir por qué, que el Senado cambie esto. Confío en el Senado y que cambie este título, porque va a ser un escándalo en el transcurso de los días. Va a ser un escándalo, esto previsional va a ser un escándalo. Entonces, bueno, veo que el Senado puede llegar a modificar esto. Aquí vemos la carta de la justicia y en la otra punta la carta de la sacerdotisa. Y en el medio veo aquí un acuerdo y el emperador invertido me está hablando de un cambio. ¿Puede haber un cambio? Sí, puede haber un cambio hacia futuro, porque veo que va a ser un escándalo, que se va a hablar mucho y van a tener que cambiarlo. Veo que han hecho las cosas a la Bartola, no saben ni lo que votaron, no profundizaron en nada, simplemente quisieron hacer un acto de voluntarismo, pero no se dieron cuenta del daño que producen a todos, porque hay otros temas aparte de este, como es la gente que se va a quedar sin trabajo con las privatizaciones y también todo lo que es el régimen laboral, que es un espanto. Evidentemente esto lo han hecho mal, está mal hecho, ni sabe lo que votaron y la gente tampoco sabe lo que votaron. Aquellos que apoyan no saben lo que votaron, no saben lo que hay dentro de la ley. Simplemente hay que hacerle sacarla. Bueno, el tarot me dice que hay un hilo de esperanza de que el Senado haga modificaciones sobre el tema previsional. Más adelante lo voy a ir desarrollando cuando llegue el momento. No sé si ya es la semana que viene o la otra. Pero bueno, veo que aquí hace falta mucha unión y hay que pelear por lo que uno considera que es injusto y que se haga justicia. Eso tengo para decirle. Las cartas me dicen que el Senado puede hacer algún cambio y posiblemente lo haga. O puede ser que haya otras modificaciones y vuelva, pero lo voy a analizar más adelante. Hoy el tema es las jubilaciones, lo que es la moratoria, y veo que el Senado lo va a tomar en cuenta y puede hacer algún cambio sobre esto que pretenden hacer, que simplemente es largar a las personas mayores a la buena de Dios. Les agradezco por haberme escuchado. Al que no le gusta, que no me mire, no me importa. Y los comentarios hacia la tirada, por supuesto. Que tengan un muy feliz día del trabajo, 1 de mayo, para todos ustedes, con muchas bendiciones, mucho pedir a San Cayetano y a San Pancracio y a la Virgen de Satanudos, el sagrado manto de la Virgen, para que llegue la luz a nuestro pueblo. Chao, gracias.